Sí, por suerte hoy fue, estamos muy contentos con todo el grupo porque realmente fue muy, muy asistida la clase. Creo que están todos metidos, creo que el año que terminamos fue importante para que queden motivados para este próximo año. Por eso creo que hoy nos dimos cuenta que trabajamos bien porque la cantidad de chicos que vinieron es prácticamente la base que tuvimos el año pasado. Y bueno, y eso nos mantiene tranquilos porque queremos ser protagonistas otra vez y hacer las cosas bien. La vara es alta, digo, hay que volver a trabajar o a jugar y a tener performance como fue el último torneo. Claro, yo justamente nosotros habíamos tenido la oportunidad de presentarnos al Argentino 6 y habíamos dejado nuestro lugar a Yrigoyen, pues creíamos que no estábamos a la altura todavía de ese torneo, que teníamos que pulir un montón de cosas y por eso le había comentado que tenemos que trabajar duro este año y demostrar este año que somos los mejores para poder entrar al torneo, pues yo creo que hay que evaluar de esa manera, si sos el mejor en el torneo, como hizo Tuyuti, entró, bueno. Participó, pero nosotros al quedar en el segundo lugar creíamos que necesitábamos un fogueo más importante todo este año porque veníamos de la B y bueno, y así lo vamos a hacer este año, lo vamos a dar con toda seriedad para ser protagonista. ¿Cómo están trabajando? ¿Cuántos encuentros a la semana pensando en el arranque del torneo? No, y nosotros ahora empezamos con tres veces, martes, jueves y por ahí le vamos a ir incorporando los sábados para ir haciendo la parte de fútbol, pero ahora es todo físico, hoy con el tiempo por ahí estamos trabajando acá lo que es todo ejercicio isométrico, plancha, abdominal y bueno, y eso vamos generando primero el grupo, que queremos que todos tengan una idea como tuvimos el año pasado de pertenencia y bueno, y por suerte está concurrido y quedamos contentos porque fue importante lo que hicimos. ¿Que se haya mantenido el grupo es importante? Y bueno, y eso, por eso te digo que se ve que fue un reflejo del año pasado. Hoy cuesta hoy en el fútbol, más claro, en el ámbito amateur. Así. Exactamente, la asistencia, sobre todo a los entrenamientos, y hoy queda a la vista. Ahora con la cámara ustedes pudieron mostrar que prácticamente no faltó nadie, dos o tres nomás por compromisos laborales, pero el resto están todos compenetrados.